La mastectomía es una técnica que aplicamos para el tratamiento del cáncer de mama. Habitualmente intentamos usar cirugías conservadoras, mínimamente invasivas, pero hay casos en los cuales tenemos que acabar extirpando la glándula mamaria por diferentes razones, no necesariamente porque el pronóstico de la paciente vaya a ser peor. Esto es lo que llamamos mastectomía. Nosotros hacemos mastectomías ahorradoras de piel, es decir, hacemos una incisión alrededor de la areola y el pezón, que siempre tenemos que llevárnoslo, y por esa pequeña incisión vamos a acabar extirpando toda la glándula mamaria. Es un procedimiento laborioso, pero el conservar esa cantidad de piel luego nos viene muy bien, porque nuestros pacientes habitualmente salen con una reconstrucción inmediata. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que los ginecólogos hemos terminado de quitar esa glándula mamaria completa, entran en juego el equipo de cirugía plástica a colocar un expansor que dará volumen a la mama y que a futuro, en unos meses, será recambiado por una prótesis. Esta mastectomía, además, habitualmente va acompañada de la detección del ganglio centinela. ¿Y qué significa detección del ganglio centinela? Es el ganglio a donde irían las células tumorales en el caso de que hubieran emigrado hacia la axila. Para ello, previamente, a la paciente la hemos enviado al servicio de nuclear, le han inyectado un marcador nuclear que va a emigrar a la axila y que se va a depositar sobre ese o esos ganglios centinelas, que también localizaremos con la sonda de nuclear, también extirparemos y se los enviaremos al patólogo dentro de la propia cirugía. Si el resultado del ganglio centinela es negativo, ahí hemos terminado la intervención, y si el resultado del ganglio centinela diera positivo, generalmente tenemos que proceder a la linfadenectomía, que es la limpieza de ganglios de la axila. Las principales complicaciones de esta intervención y de todas en general son las infecciones y las hemorragias. A veces, dependiendo del caso, pues ponemos antibioterapia profiláctica, y generalmente cuando vamos a poner un expansor después, que es un cuerpo extraño, usamos esta antibioterapia profiláctica. Y de cara a las hemorragias, pues siempre solemos dejar drenajes y tenemos un proceso de coagulación muy cuidadosa, ya que es fundamental de cara al buen resultado. Pero bueno, a veces hay vasos que no dan la cara y que dan la cara posteriormente, se ponen a sangrar, y para ello dejamos siempre unos drenajes para ser conscientes de ese sangrado. La anestesia que utilizamos para este procedimiento es una anestesia general, ya que es un procedimiento que va a ser largo, puesto que vamos a empezar primero por la extirpación de la glándula mamaria, seguido del análisis de los ganglios centinela, que además hay que llevar al patólogo, que tenemos que esperar el resultado del patólogo en biopsia intraoperatoria, y que luego pues va a continuar el equipo de cirugía plástica, con lo cual al final la duración estimada será aproximadamente de unas 3 horas o quizá un poquito más, para lo cual necesitamos un procedimiento de anestesia general. Y también, dentro de las posibles complicaciones cuando tenemos que realizar esa linfadenectomía axilar, existe la posibilidad de la lesión de alguno de los vasos o nervios que tenemos en la axila, nervios motores de diferentes estructuras que, si quedaran lesionados, podrían producir complicaciones posteriores, como puede ser la escápula alada, que es un déficit de inervación de la escápula por lesión de este nervio.